Corto, me está matando, por favor. No, no. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda esa gente hermosa del amor? Estoy acá entonces, estoy acá. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda ese día? Hola, Mercedina, hola, Cami. Hola, Lisandro. Ahí están pasando Chivo, vienen acá al chat a pasar chivo. Acá están pasando las películas, repitiendo las películas. ¿Cómo anda esa gente hermosa? ¿Cómo anda? ¿Cómo los trata la tarde? ¿Cómo la tratan esas seis de la tarde? Acá estamos desde el stream de la provincia una vez más. Contentos, contentos de estar acá, contentos con el día que está primaveral, que está lindo, de buen humor. Bien. Te voy a hacer una pregunta que haría Z: ¿Tu fin de del 1 al 10? Mi fin de del 1 al 10. Te diría que oh, siete, un 7, siete, un 8, porque me pasó que eh, yo estaba en mi casa el otro día sin ningún tipo de plan. Hola, Fox de CR. Sin ningún tipo de plan, sin nada que hacer eh, en mi casa, diciendo: bueno, ya está, está todo perdido. Y me llegó un mensaje que me decía, amiga, vamos a esta fiesta. Y un screenshot de un flyer. Y yo dije, este es el momento en el que uno dice, bueno, dale. Y se levanta y se viste. Amo. Esa es la actitud. Entonces me levanté, me puse unos taqueles. No, mentira, no me puse tacos porque dije, es de perreo. La fiesta era, de... vendía perreo, recaté cumbia no sé qué. Yo dije, perdona, cumbia 420. Esta es la mía. Claro. era dije yo. <laughs> y salí a perrear. Y estuvo muy bien. Perreé mucho. Pero lo que me pasó es que al otro día me desperté. Y... Eh, me despertó el dolor menstrual y la verdad que no hay nada que arruine más un fin de semana que despertarse con dolor menstrual pasando factura así ¿Eso que fue el un 7 eso fue el domingo oh. un 7 lo bueno es que me pasaron a buscar y fui a tomar helado que recomiendo yo no soy sol despeinada no te sé mucho de medicina pero para paliar el dolor mental sirve, está comprobado que sirve. El dulce de leche relleno. Todo lo que sea, dulce. Todo lo que sea. Dulce de leche con dulce de leche repostero. La peor, Cami, sí, 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 sí. La peor. Pero bueno, remonté. Así que estoy acá, con la energy medio. Me, me notarán que estoy con la energy medio como. Es por eso, es por ese temita. No se preocupe por mi salud mental. Bueno, un poco. Dan ganas de preocuparse por mi salud mental, pero por otros motivos, eh, pero no, no por la, por la energía que voy a tener hoy, que encima tengo una visita, una, una hermosa visita, hoy tengo un invitadazo así de esos que vos decís, perdona, perdona, pegados, pega... nos, nos fuimos eh, pegadas por, con la provincia de Buenos Aires porque tengo un actorazo, hoy me acompaña un actorazo, una persona que la verdad que... Es para admirar. Yo me puse a. Porque uno dice, ay bueno, eh, la persona que viene ahora es bastante conocida. Ustedes la van, la van a asociar como a, a, a tiras y a, y a series, a películas que por ahí conocen bastante. Van a decir, ah, este es el de Gilda. Ah, este es el del Marginal. Ah, este es el que aparece a veces en Guapas. Ah, este es. El... Y series muy conocidas. Pero de pronto digo, bueno, uno se pone a investigar, ¿no? A ver con quién voy a charlar. Y digo, a ver quién es. ¿Qué es lo que hizo, además de lo más conocido? Digo Cremonesi, que es el actorazo que viene hoy a visitarme. Palmas, palmas ahí en el fondo. Escucha, ¡uh! La nombre uh. Eh, Entonces digo, bueno, a ver, uno se pone a, a, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Para, para charlar con esa persona. Y me encuentro con una lista de trabajo. que Escroleo y escroleo y escroleo. Es títulos, 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 títulos. Esta persona ha trabajado más que toda la nación argentina junta. Entonces impresiona la persona que tenemos al frente hoy con una trayectoria hermosa y además... Platense, genio digo, es en el chat, genio total. Hola, Vane, bienvenida. Además, platense, perdona, platense, Indahau represent. Como decían los bonaerenses, como decía Gonzalo los es mi país, mi país, gente. Exportando talento desde la plata, así que hoy me viene a visitar una persona muy increíble que si me dan el OK eh, lo hacemos pasar, que pase por favor, porque yo que voy a ser acá sola hablando, por favor nadie me quiere ver a mí. Viene Eso preparado. es algo que hay que, que, hay que blanquear. Buena, Hola, buena, buena. bienvenido. Hola. Mua, me gusta tu look, look uruguayo con el. Tengo Ay, una cosa ahí con medio. El termo. Y sí, sí, termo Sí, hermano, sí. ¿sos muy matero? Soy muy matero. Soy muy matero. Me, me ayuda, soy muy ansioso y, y es una forma de, también me parece, de, de matar la ansiedad. O sea, más que ver con el ritual que Sí, con... pero me, me, me gusta estar con el mate. Cuando laburo, cuando filmo, estoy con mi mate siempre. Eh, no, no, no. Tra me, me traslado con el mate. Ah, ok, ok, ok. Sí. Una, parte, una extensión de sí, vos. Sí, sí, yo, yo soy un poco, un poco uruguayo en ese sentido. Me gusta. Y, ¿Y sentís que a nivel como... Porque a mí me pasa que a nivel cerebral me funciona mejor el cerebro después de unos mates. Como que siento que necesito... ¿Vos sí. sentís que te activa algo? Eh... más ritualístico? No, 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 siento como que lo hay momentos donde necesito, necesito hacer unos mates. Este, me, me, me activa, me, me copa, sí. sí. Me gusta mucho también el café, pero, pero el mate me, me, me siento más, es como el pucho. como es no eso. me puedo prender un pucho, nah, y, 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 y sobre todo en una época que dejé de fumar durante muchísimos años, eh, lo transformé en, en, también en una especie de compañía, sí. Me gusta. Es que es muy loco porque se arma como algo muy parecido al cigarrillo incluso desde el punto de vista de lo social, porque es como Sí, cambió todo mucho igual, ya no, no, no necesariamente es como ya andamos hasta la costumbre de que ya acá todo el mundo te cae con su mate y con y su demás. Equipo. Sí, 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 es sobre todo para que no me falte el mate o para no andar dependiendo de un mate de un otro, de un mate que no me gusta, me gusta el mate de calabaza, viste, ya me hacen uno de, de, de plástico y me pongo un poco mal. ¿Qué opinamos de y que me te cae un poco con mal. un mate de impresora 3D con la, forma bueno, de la cabeza de Lilo no, Stitch? Son, la, las, impre las impresoras 3D son espectaculares. <laughs> La son para otra cosa, no, hagan más. no, son geniales, pero bueno, nada, qué sé yo, prefiero este mate, me gusta no, más. No, igual me gusta, fundamentalista las calabazas. Me gusta. Total. Bueno, Diego Cremonesi, entonces nos visita, bienvenido. Ahí están eh, saludando ya en el tal? chat. Creo que, este, te, estaba, te estaba esperando la gente, actorazo, bienvenido. Muchas Estás... gracias, gracias por, por invitarme. No, por favor, un, un orgullo tenerte por acá trabajando, Platense. Soy Platense, sí. Platense nací pura sepa, eso te iba a decir, nacido y criado. Sí, nacido y criado, sí, sí, sí. Y me ha llegado, a ver si corregimos si me equivoco el dato, que ¿estás viviendo actualmente en La Plata? Sí, sí, vivo acá, vivo acá. Sí, 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 porque aparte de hecho hasta um, un poco siempre es una pregunta que, que, que es medio recurrente, digamos, ¿cómo no vivo en Buenos Aires y y la verdad es que laboralmente eh, a nivel audiovisual, por decirlo de algún modo, se me empezó a objetivar en los últimos años y y yo, hasta hace relativamente poco, eh, no solo tenía mi, mi, mi casa acá, vivía de lo que generaba y producía acá con mi trabajo como actor también, eh, eh, pero en el rubro de animación y café concert. Así que, nada, cuando me cambió un poco la película, también a la vez, nenes eh, chicos y, y a dónde te vas a ir y no ser de allá y la familia. Entonces, me parece que es una etapa un poco de bancarla es difícil pero porque hay una distancia grande pero, pero bueno nada está bueno también tengo mucho sentido de pertenencia me gusta estar acá bueno en los últimos años tuvimos trabajar ahora está recorriendo un poquito eh, la cuestión laboral pero tuvimos trabajar en, en, en digamos en producciones muy grandes que suelen firmarse, eh, filmarse en Buenos Aires o incluso en ocasiones digo en cualquier otro lugar no que no es la plata en ese sentido los traslados la cuestión de moverse pensás que es como te resulta una dificultad grande o, o pensás que es.? ¿Qué es viable? O sea, ¿Te sientes un privilegiado de que podés sostener vivir acá? ¿O pensás que es viable vivir en el lugar? Yo sostuve durante 12 años es, ese ritmo sin ningún beneficio económico. O sea, lo hice eh, forma, solo por formación, para poder eh, estudiar con docentes de allá, para poder eh, hacerme un grupo de pertenencia allá y poder empezar a hacer mis obras de teatro independiente allá. Eh, durante más de 12, 13 me animo a decirte algunos años más, lo hice y, y, y no solo no gané nunca plata, sino que perdí plata y puse mucha energía eh, en eso. Así que hoy hacerlo por un trabajo para mí en ese sentido es mucho menos pesado. ¿no? Eh, digo, sí, eh, es, es, un, es un ritmo loco y, y a veces difícil, pero bueno, nada, no me quejo, no me quejo, me acomodo. Lo trato de transformar en... en, en, en yo creo que logré transformarlo como en parte de un método mío de laburo, inclusive, esa distancia. Como, como la autopista, ¿no? Digamos, esta cosa de la autopista, del ir y volver. La autopista yo creo que es el lugar más transitado por los platenses y, por la y, Pero bueno, ¿qué haces con ese tiempo? ¿No? Eh, ¿Lo padeces, ¿Te quejás? ¿Puteás? ¿Escuchás la radio, las noticias? O yo estudio, estudio, estudio. Digamos, gano mi tiempo ahí, laburo ahí, eh, me, me, me armé sistemas de laburo donde puedo, puedo hacerlo mientras o manejo o me llevan o, eh, o estoy con mis nenes y a la vez escucho digamos, me, me, me voy generando las, 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 las condiciones que necesito para poder trabajar y que no son ideales, viste. Eh, pero bueno, me parece que todos hacemos un poco lo mismo con, con lo que nos toca. Gestionamos nuestras propias posibilidades. Y tratás de, que, de, de hacerte la, la vida lo mejor posible y que to, eso te funcione lo mejor posible. Eh, hay gente que tiene condiciones mucho más complejas, ¿no? Sí, es verdad. Claro, no, 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 te, no te produce tanta queja porque al fin y al cabo digo, es un poco lo que amas, ¿no? Como estás de pronto viviendo. Sí, en ese sentido, es, soy absolutamente agradecido porque es un sueño buscado gestado y cumplido en muchos sentidos, eh, lo que no implica que, 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 que me genere tranquilidad y no me genere momentos ¿no? eh, de incertidumbre, de, 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 de zozobra, de, digamos, es un rubro muy complejo porque es un rubro... Digo, hace un rato hablábamos, afuera eh, de, de, de que se están por estrenar muchas cosas mías que filmé hace año y medio. O sea, es una guita que me fumé hace un año y medio, claro. que me la comí. ¿Entendés? Entonces, este. Y a la vez, digo, eso sucede y es muy raro. Y si no aprendes a convivir un poco con esa. con, con, con esa dinámica, lo, lo, lo puedes llegar a padecer mucho, digamos. Es un aprendizaje también. Este, así que trato de. De cada trabajo, poder dejar todo. Eh, o sea, trato de no perder el espíritu en cada laburo que hago, que fue ese espíritu que me, me, me llevó a estar en donde estoy. En el, no sé si me explico. Sí, o sea, tratar de hacer el laburo que me toca hacer con ese mismo espíritu y ese mismo compromiso eh, con el que hice otros que, que quizás me facilitaron llegar ahora a hacer otros laburos. Porque siempre. Los laburos se trata de la confianza construida, me da la sensación, ¿no? Digo, ¿por qué te ascienden en un laburo en general? Porque demostraste que sos eficiente en algo, confían en vos y te dicen, che, vení. Eh, Deja de, de ser comentarista, te vamos a dar un programa, ¿viste? Y es una apuesta de confianza, digamos. Y en esto también es un poco así, ¿no? Por eso muchas veces muchos... Es, dicen, che, vos ves siempre los mismos y, y, y claro, y hay algo de eso de que en, un, en una industria muy reducida vas a los seguro vas a la gente que y lograr eso para mí era como muy importante, viste, me generaba como mucho eh, nada, lo hice todo el tiempo pensaba en eso, en tratar de digo, yo siempre sufrí mucho la cuestión del lobby. Del, del, del venderme, si vos me ves a mí en mis redes, no soy un tipo que está eh, mostrando, contando su vida o, o, o haciendo de su vida algo que genera atracción porque no me sale. porque... Y, y, y siempre decía que, y, y soñé que sea mi laburo el que hable por mí, ¿entendés? Como que, bueno, digan, porque en definitiva es lo que sé hacer. O sea, no es como hablo yo con vos acá y la que te vendo, sino decir, bueno, yo hago esto. Claro, porque por más que vendas, la, en la Yo, se en los pingos, como de pronto si no es Y funciona... es lo más difícil y es lo más difícil para todos nosotros. No hablo de, de, de nosotros y nosotras las, los que estamos en el rubro de la actuación, ¿no? Lograr trabajos y para eso tenés que ir haciendo muchos trabajos para que cuando te toque una posibilidad tengas un recorrido eh, que no lo tenés, que es mentira, digamos. Tenés que inventarte una, no sé, es como si te interesa ser locutora y y pegás tu primer laburo a los 35 años y bueno, y qué hiciste hasta ahí. Claro. Si no hablaste sola en tu casa y no jugaste a hacer radio y no sé, digamos, pero vos lo podés hacer, lo podés entrenar. Este, como se entrenan las artes marciales, que se entrenan con la imaginación y se entrenan desde un lugar mental también, ¿no? vos, vos practicás con un, con un contrincante que no existe y hay un momento donde todo eso se juega. Pero bueno, para eso tuviste que practicar y practicar y practicar y generarte esa información para que después tu cuerpo hable este, y sea un cuerpo no solo eh, efectivo, sino que a la vez presente y que se deje transformar y, 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 y sorprender y modificar. Y, y para mí eso es lo más importante, ¿no? Como es lo más difícil de lograr, por eso lo más importante es entender que, que uno tiene que hacer. Por sobre todas las cosas, sobre todo en un periodo, tenés que hacer y hacer y hacer, hacer y hacer. Y hacer, ¿no? si sí. no hay, otra. Ay, no hay un, otra. Yo siento que hay como quizás personas mirando esto, o en general personas que quieren eh, dedicarse a la actuación, que quieren ser actores y que tienen esta idea de que, bueno, pero a ver, que te den una, que te den una, una oportunidad. Pero hoy voy a decir, cuando yo digo hacer, hacer siempre hay una expectativa del que te llamen, ¿no? Y hay una, una cuestión de. Y a mí no me llaman. A nadie llaman. A mí es tampoco me llamaron apuntaba, nunca. Yo claro. pues hoy, hoy te decía: yo fui durante casi 15 años a Buenos Aires hasta que en un momento empecé a hacer teatro con gente que era amiga de otra gente que hacía cine de género y me llamaron para hacer un bolo. Y, y esto me conectó con esto y esto me conectó. O sea, no es que un día me llamó Suárez y me dijo: Flaco, vení. Vos decís guapa. todo yo, yo jodía que tenía un personaje de un polga que llamaba Minuto y Medio. Que era lo que existía, mi personaje. por, por... Entonces, hola, ¿qué tal? Soy... En un momento me, lo, me empecé, a, empecé a hacer ese chiste para, no, para que no sea tan frustrante ir, ¿viste? Porque yo sabía que iba a hacer una aparición, ¿no? La soy tu abogado, no sé qué, desaparecí, y hasta que terminaba la novela, no sé qué, no iba a tener otra posibilidad. Y me llamaban para bastantes bolos, pero era un bolo por tira. O sea, lo que a mí me formó, eso me formó... En, 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 en ir conociendo eh, algo de un universo que es muy duro también, de pasarla como el orto, de ir y que y que, que te traten mal de ir y que, que no entender qué está pasando de hacer una mal de después de hacer no sé es medio como el, como el día de la marmota no sé si vieron esa película sí. y si no la vieron véanla viste cuando el chabón una eh, y otra y otra y claro otra y siempre un poquito más lejos pero cuando intenta seducirla a ella y siempre va llegando un pasito más un poquito más un poque, entonces hay algo de lo que vas entendiendo y esa información que vas que al principio es muy frustrante y si vos ahí tenés dispuesto tu Expectativa, tu expectativa, ah, tú, yo soy actor, pero voy ahí y me tratan como el otro. Entonces yo no soy actor. Cagaste, digamos. Si, si tu, tu, tu fortaleza en la convicción de lo que querés hacer está puesta en si te llaman, si no te llaman, en los me gusta que te ponen, en los likes que tenés, en lo, ahí perdiste. Lo tenés que encontrar en vos y en ese sentido generarte condiciones. Entonces yo decía hacer. Yo hice con toda gente que estaba en mi misma situación. En el rubro del cine, estudiantes y estudi estudiantas de cine. Entendés, que así, hice sus su cortometrajes, sus mediometrajes de la facultad, algunas experiencias buenísimas, algunas una bosta. Entendés, siempre pasa lo mismo. En un momento tuve la suerte de, de que una amiga mía eh, ingresó al ENERC y, y pude participar de, de, de los cortomet de los trabajos prácticos del ENERC que, que ya te daban como una. Como una sensación de cine más copada. Después empecé a filmar acá en La Plata, cine de terror con los hermanos García Bauliano. Eh, y pude, pude experimentar el ser un protagónico cuando no estaba teniendo ninguna posibilidad. Y lo hicimos en dos semanas comiendo pati, sin cobrar un peso. Pero eso a mí me ayudó. Eh, me dio mucha experiencia, porque no hay forma de aprender realmente que no sea haciendo. Y... Y lo audiovisual es algo paralelo a, a la actuación de teatral. Digamos, no, 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 realmente es, es, es otro oficio dentro de un mismo arte. No eh, no, 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 sos lo mismo. Digamos, tenés que entrenarlo como cosas paralelas. ¿El tipo de actor que sos arriba de un escenario, de una tabla en una obra de teatro, no es el mismo? ¿No trabajas de la misma manera que trabajas en el cine? No funciona de la misma manera, porque técnicamente... Pasan otras cosas. O sea, yo tengo un micrófono acá, puedo hablarte acá, puedo decirte unas cosas acá. Claro, en teatro juega. no lo puedo hacer. ¿Entendés? Entonces, desde el vamos hay, hay una gran, gran, gran diferencia. Y después, todo el proceso eh, eh, de, de cómo se actúa, vos tenés que tener una cabeza muy. Ten, tenés que preparar tu cabeza eh, para filmar una película o una serie, como se está filmando ahora, por ejemplo, lo que estoy filmando ahora tiene ocho capítulos y lo primero que firmé fue la escena 27 del capítulo 7. Claro, claro. Vos. ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Entendés? <laughs> y después firmé la 3, tre... ¿Entendés? Entonces, el trabajo es muy diferente a lo, a lo teatral, donde existe una acumulación real, donde vos empiezas... Se, se, se apagan las luces y nadie te va a interrumpir, salvo que sea un, de, un, un desubicado, salvo que sea un, papel, un, un problema. Pero vos vas a tener una posibilidad durante hora y media, dos, de, de que lo que te empieza a pasar empieza y vos te vas montando en ese caballo y eso te va construyendo y eso es espectacular. Eso es lo que es el teatro. El cine o, o el audiovisual te pide tener una cabeza que trabaje con el montaje, que vos puedas montar tu personaje eh, y construirte unos arcos que todavía no experimentaste y te anticipes a cosas que todavía no sabes cómo van a ser, entonces que te la juegues por, y que tomes decisiones todo el tiempo. A mí eso me, me, me parece espectacular, me, me genera mucha adrenalina, eh, y me parece que a la vez me da la posibilidad de trabajar un nivel de interioridad que en el teatro es más difícil de transmitir. En el teatro la palabra pesa más, el cuerpo pesa más pero yo siento que la cámara capt captura el alma, captura, eh, puede ver cosas que el que, que el que está en escena con el otro no ve, entonces uno como espectador puede ser, eh, eh, no sé, eh, eh, no solo testigo, sino cómplice de algo... De... A mí eso me parece hermoso y me parece que tiene que ver con un nivel de sutileza que me parece un trabajo... Delicioso como laburo, ¿no? Muy, muy difícil, pero que lo disfruto. ¿Tu formación como actor fue en el teatro en primera instancia? Sí, en única instancia. O sea, no, no, no hay escuelas de formación en lo audiovisual acá. Quizás ahora empieza a haber cada vez más eh, algunos compañeros o compañeras que, eh, que empiezan a dar clases de, de, de actuación frente a cámara con la experiencia de el recorrido en casting, algunos directores o directoras de casting, algunos actores o actrices con recorrido, pero en general los grandes maestros no tienen experiencia en, en cine, te tenés que curtir, tenés que... ahí yo tuve que hacer mi propia formación ¿Laburando otra vez? Laburando y buscando y tratando de aprender y de, tratando de, 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 de ver que me copaba y de, de ver gente que admiro y de... Y de nada de tratar de que, tra de que en cada trabajo haya algo ahí eh, que, 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 que sea genuino para mí que, que realmente esté pasando algo que no nada no golasearla, viste como, como, y siento que hago todos los laburos un poco de la misma manera y en ese sentido eh, nada para mí está bueno cuando empezaste a, a formarte y incluso en tus primeros trabajos en esta instancia como más de, de, del teatro ya lo hacías pensando en un proyecto o en un sueño de bueno el día de mañana me gustaría pegarla en la tele o pegarla en el cine o, o es más realmente o te, no empezaste como por placer cómo fue que llegaste a no real, a la realmente no realmente no fue muy muy loco fue eh, me agarró más en un momento de me sorprendió un poco la actuación. Yo me yo estaba, estaba estudiando periodismo, había decidido que me iba a recibir, eh, estaba laburando. Y me puse a hacer unos cursos porque me quise sacar las ganas un poco de probar, que era alguna cuenta pendiente. Y de pronto fue como que un flash, ¿viste? Fue como un impacto así muy fuerte, no, no me pude mentir más. Y en un momento dejé la facultad y. Y, 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 y cuando me empecé a formar más y en cuanto pude me fui del laburo y para de... pero no, no, me motivaba la actuación y en un momento, nunca la fama ¿entendés? como el, la tele, el ser conocido o el... de hecho a mí honestamente no, no, los productos televisivos no son los que más me, me, me interpelaron nunca ¿viste? las tiras o las novelas no, 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 no es donde yo... Si vos me preguntás, eh, desearía ir, pero no desde una búsqueda artística, ¿sí? desde un laburo, ¿no? pero mi mi, mi, me siento más identificado con el cine o con las posibilidades que te plantea el cine, con las búsquedas, con, con, con las miradas, con una mirada no tan exigida por, por el resultado y, y la inmediatez, sino con una búsqueda artística y y personal de quien, de quien sea el autor, el director, directora. este En un momento sí lo que se me fue volviendo muy contundente es, yo quiero hacer esto y esto me copa mal. Digamos, la, me, me empecé a querer formar como actor de cine y eso fue sí una obsesión mía en paralelo un poco a, 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 todo, a todo mi círculo vinculado a lo teatral, que no, 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 no era una... Como un, algo que compartía con mis colegas, compañeros y compañeras de, de grupo y demás, con los que sí teníamos una búsqueda más ligada a lo teatral, a, eh, eh, a la actuación, pero más desde lo teatral, de, desde, desde un lugar de, de investigación, de hacer obras eh, nada, con mucho compromiso, dos, tres años de laburo para, para hacerlas y, y desde lo colectivo pero con un lenguaje más vinculado a eso, sí el lenguaje audiovisual es algo que a mí me, me empezó a interesar mucho, mucho, y, y lo, lo quise empezar a entrenar en un momento. En un momento sentía que todo lo que hacía era para poder verme un cachito en algo y ver cómo, a ver cómo, cómo es esto que pienso que estoy haciendo, cómo se traduce esa idea, esta sensación. Este, y honestamente en algún momento yo sentí que nunca se me iba a dar, que nunca se me iba a abrir, y, y tuve que, 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 que interpelarme fuertemente ahí, y ahí me di cuenta de que yo quería ser actor más allá de esas condiciones, y que lo iba a hacer, iba a vivir de la actuación, más allá de que me llame fulano o me engano. Después si me llama, genial. Y si se me arma, espectacular. Y si no, daré clases, o seguiré con el concert. o seguiré, digamos. Y, y bueno. Nada, gracias a Dios como que, que, que hay algo ahí de, del camino chiquito eh, que da sus frutos, ¿viste? Que uno a veces, todas las expectativas son de, de saltos cuánticos todo el tiempo y a veces la vida te... No sé, mi primer laburo para mí un poco importante fue a los 39, casi 40 años. Yo hubiese esperado que sea mucho antes, ¿no? Si me preguntabas... ver claro, si tenías que soñarlo, que Sí, lo... pero a la vez creo que no... Que no estaba en condiciones de, de quizás de haberlo aprovechado como lo pude aprovechar en relación al a oficio que, que había adquirido por todo este recorrido y por la vida misma. Llegó el momento en el que tenía que llegar. Y sí, esas cosas son muy locas, pero a la larga siempre se termina, digamos, imponiendo esa realidad, ¿no? Decís, bueno, tenía que ser así. Y el día en el que cerraste. Eh, esto, este primer contrato que vos decís que fue un trabajo como un poco más importante. ¿Lo, lo viviste realmente como un salto cuántico? Es de decir, bueno, ahora sí, o al, al haber sido todo gradual y con tanto trabajo, ¿lo viviste más como una transición? No, más como una transición. Aparte, pues decís el primer contrato no, no tenía que ver con lo económico, tenía que ver con, con el lugar de, que, que se me estaba dando desde la actuación en, en un contexto. Que, que se empiece a traducir económicamente es muy difícil. Eh, pero um, durante mucho tiempo mi, por eso yo sostuve mi trabajo con el Café Concert porque no, que no, no buscaba necesariamente cobrar ne, demasiado bien buscaba que se me dé ese espacio y, y Kriptonita que es una película eh, de género justamente de Nicanor Loretti una película sobre una novela de, Leonor, de Leonardo Yola un escritor matancero este un gran escritor, hoy una, una persona muy amiga, muy querida. Eh, es una adaptación de, de la Liga de la Justicia a, 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 a la Matanza, no que hubiese pasado si Superman, en vez de caer en, en Texas, hubiese caído en Isidro Casanova, ¿no? y a partir de ahí se despliega todo ese universo. Y a mí me dieron un lugar ahí... Eh, que era muy importante, estaba al lado de tipos como Capuzotto, como Palomino. Ahí tenemos en escena. Claro, mira, el autor delgado <laughs> Sofía Palomino, Carca. Es... Ay, ¿Qué hace Carca ahí? Qué hermoso, por favor. Carca es hermoso, lo, no, no, no. y bueno, ahí está Nico Vázquez también. Qué Te Falta el... Pablo Rago, eh, de pronto estaba hablando con un tipo que se... estuvo en dos Oscars, ¿no? Viste, el claro, golpe pronto... tengo, mira, ahí lo tenés a, a Corona, tenés esa foto de... De, esta, esta entrada que estabas mostrando recién Para mí ese, ese ingreso de los superhéroes es, es espectacular Es uno de los momentos más emocionantes de, de, para mí En relación a, a lo que me sucedió viendo algo que hice Me acuerdo estar en el cine festival de Mar del Plata con Noe, con mi compañera y, y haberme emocionado muchísimo porque sí era algo que estaba buscando Es decir, un laburo un laburo donde sienta que podía dar algo y siento que en Kryptonita pude, pude dejar ahí una impronta por lo menos personal y que me abrió siento que me ayudó mucho que me ayudó mucho y, y que y esto lo digo porque eh, cuando en el arte y demás en general hay mucho prejuicio viste sobre qué es lo, lo artístico que cuando te entregas a cuando te entregas a por dinero, cuando lo haces, haces algo que es comercial, cuando. Y cuando te entendés como un artista trabajador o trabajadora, tenés que comprender que a veces vas a trabajar para vos y a veces vas a trabajar para otro. Y en general todos trabajamos para otros. Y nadie sabe lo que piensan y lo que opinan esos otros que son nuestros jefes dueños de lo que. Y, y con esto es muy así. Y hay mucho prejuicio sobre los trabajos. Yo me acuerdo de algunos. Amigos o amigas que decían si una de superhéroes. Digo, no, boludo, vos sabés, ahí se puede actuar. Digo, los yankees hacen Sin City y, y dejan la sangre. ¿Por qué nosotros no vamos a sobrar esta situación? Claro. Y, y, y a mí eso es algo que yo creo que me, me ayudó muchísimo, ¿no? No, tener, eh, no tener miedo al ridículo, eh, arriesgar, y, 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 y realmente eh, también saber que estoy morfando entender y que estoy aprendiendo y que estoy si algún día si se te da la posibilidad de poder elegir buenísimo buenísimo bienvenido sea ese día mientras tanto está bueno que, que, que en los laburos eh, poder entender digo en cualquier cosa que uno haga que siempre hay una posibilidad de aprender no Digo, yo de pronto estaba ahí con Capuzoto enfrente y digo, boludo, estoy enfrente de este chavo. No, no, increíble. ¿Entendés? Y yo, para mí, es un aprendizaje constante y, y, y me ha pasado con muchísimos. Y, y eh, no hay que perder esa, esa sensación de aprender, ¿no? De aprender. Es el eh, eh, jugar al LOL. Ahí te cuento que estamos sí. viendo el chat acá y me. me me destacan unas preguntas que a se jugará al lol porque, porque yo tenía un compañero acá que le mandamos un besito a mi amigo Z, que trabajaba conmigo que se fue de viaje que jugaba muchos videojuegos y siempre que venía un invitado le preguntaba si jugaba al lol que es un no videojuego sé ni y... Qué. y claro yo <laughs> por eso no me da risa, porque idea. en este contexto Zeta hubiera quedado completamente descolgado Ay, mira, mira, porque no llego a ver alguna preguntita del chat ahí, pero mientras tanto, este, sigo, te sigo preguntando entonces lo que a mí me parece, porque yo lo no tengo delante, ustedes no, <laughs> perdieron, ¿eh? eh recién charlábamos un poquito de, del, del valor de los trabajos, ¿no? De, bueno, a ver, es sobre los superhéroes. Para alguien puede ser como una porquería, como, bueno, ah, no, esto no. Para otro puede ser genial. Recién detrás de, de cámara me, me, me contabas un poco que tu familia te ha hecho algún comentario sobre una función, eh, sobre Hansel y Gretel, y vos recordabas que habías hecho Hansel y Gretel este, en tus comienzos y esto es como, por ejemplo, para un niño que has hecho Hans y Gretel es algo espectacular, para otro es este tipo haciendo Hans y Gretel qué papelón. Para vos, ¿cuál es el valor? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué, es? ¿Qué satisfacción? Y puede ser lo económico, puede ser lo artístico, es lo que te mueve que dices, esto me encanta, esto es mi cosa favorita de mi novia. A mí me mueve la actuación, o sea, porque me doy cuenta que es algo que lo, lo tengo que hacer si no me, 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 me pongo mal un pajarito que lo me metes en una jaula, y si no, me empiezo a poner mal, loco y mal. Y siempre, si no tengo ese contexto, lo tengo que generar. Eh, claramente, tengo mis, mis gustos, ¿no? eh, y, y honestamente, los, los infantiles no son lo que me motivan, o, pero yo, gracias a Hansel y Gretel y ser elenco de República, me pagué por primera vez un alquiler con un laburo de actor. Y para mí eso fue súper importante porque me hizo, me, me generó mucha confianza. Eh, me hizo dar cuenta de que podía... Che, puta, ¿puedo puedo, puedo, puedo bancarme el alquiler? Y empecé a hacer con el, con el Café Concert, me empezó a entrar un mango y, me, me, y de golpe dije, ah, mira Y, me, y eso fue muy, muy contundente para mí porque eh, me hizo ver que, que, bueno, de alguna manera u otra, me podía generar el laburo. Después, siento que en que, que mi formación sí fui haciendo lo que más me gustaba con los grupos de pertenencia con quienes nos formábamos, con esos profesores o maestros que, que más nos identificábamos, como Ricardo Artiz, Ale Catalán. Entonces, atras, alrededor de, de esas experiencias, hemos generado grupos, acá en La Plata. Con, con amigos, hicimos Sodería Expósito muchísimos años, con Placer Segor hicimos ensayos sobre una imagen, después en Buenos Aires estuve haciendo Artaud con Sergio Boris y eh, No sé, un caballo, una obra súper independiente, la hicimos durante años, y eso era lo que a mí me motivaba a buscar, me, me, me motiva más eso que hacer un musical de Pepe Sibrián, ¿entendés? Porque no me siento yo ahí, pero bueno, nada, eh, eh, y el cine y... y es un, yo me encuentro en un lugar que disfruto mucho, que me encanta. Eh, y, a, y estoy tratando de, 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 de aprender muy, lo más que puedo en estos años. Eh, por eso también, un poco, eh, me quité la presión de hacer teatro, que siento que hice tanto tiempo, todo el tiempo. Y digo, bueno, ahora que tenga un poco de vida esto, que aprenda este, el Diego Audiovisual, que tenga ese recorrido para que para que nada, para que realmente haya un, un recorrido eh, no sé, consciente, ¿viste? pudiendo estar ahí, tratando de verlo, de aprender, de disfrutar, de, también de vivir la, los cagazos, la inseguridad. Esto es un laburo que constantemente te, te vuelve a... Te sentís, te sentís un poco seguro, terminaste de hacer eso y lo próximo que viene ya es otra vez que va a pasar. Acá arruino hago... todo, acá arruino no, todo. Acá me a pique y se acá, acaba mi acá hago todo mal y ya está. Y... Pero bueno, nada, me parece como que en ese sentido es como. es, es difícil porque es como construirte y deconstruirte constantemente, ¿viste? Pero es, está bueno. Recién me estabas nombrando hace un ratito eh, las dinámicas de la novela. ¿no? Y vos decías, esta cuestión de la novela no es mi cosa favorita este, de hacer, ¿no? de la dinámica de grabar una novela. Charlábamos un poco del cine, del teatro y hay como una tercera pata que me queda como un poco suelta que lo, lo charlamos un poquito detrás de cámara que tiene que ver con la producción de series pero en plataforma. No una novela, sino una plataforma que saca una serie de una cantidad de capítulos. Desde lo actoral, desde el laburo. Es como... Otra experiencia diferente que no es ni cine ni tira, o se parece mucho a cómo es trabajar en esta nueva, porque digamos es bastante nuevo para sí. todos nosotros la, la cuestión de las plataformas. Y por ahí, uno de es espectador espectadores, desde la ignorancia del teatro o de, de actuación, perdón, pensás que es igual que hacer una novela, que yo guardo novela, pero en vez de salir a la tele lo sale en, en Lo de... que tienen las novelas es que tienen cientos de capítulos y son diarios, entonces se graban filmando 25 escenas por día, 20 escenas por día. Entonces, a mí lo que me sucede claramente es que de un día al otro me da mucha inseguridad y no me siento capaz, me da mucho miedo, eh, siento que no puedo asimilar nada de todo eso. No puedo de hoy a mañana tener 20 cenes y hacerlas así. Eh, siento que mi laburo es un laburo, y no porque me haga el especial, sino porque no me sale de otra manera, ¿no? y, y como me gusta a mí trabajar, y necesito otro tiempo, entonces trato de buscar proyectos que me den esos tiempos. En ese sentido, eh, las plataformas están planteando una, una nueva realidad de producción que, que, más allá de que yo creo que va a ir cambiando y que no necesariamente es de una sola forma, porque dentro de, de las cosas que se hacen eh, hay series de diferentes presupuestos. Siempre es una cuestión de presupuesto, una película de gran presupuesto va a ser de un tiempo. Hoy lamentablemente se está en general filmando... Desde el cine con muy poco presupuesto en muy pocas semanas eh, está filmando películas en tres semanas. Entonces, si bien una, si una serie es una locura, ¿eh? el cine está filmando tan apurado y tan apretado que no es que tenés unas condiciones extra mejores que una plataforma que una serie. ¿entendés? yo creo que la serie genera unas condiciones muy, pa muy parecidas a las del cine. Eh, no quizás todas, no quizás todas, ¿no? porque en general, bueno, nada, esta cosa de que tiene que contar un mundo tan grande. Eh, pero bueno, yo, yo he logrado encontrar ahí eh, posibilidad de, 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 de actuar buenas historias, historias con, con una pretensión artística un poco más arriba, quizás, de lo que se le pide a una, a una tira habitual, ¿viste? Y me parece que, que está buenísimo eso. Me imagino también que al tener más cantidad de tiempo, en pantalla del personaje porque para ir a una peli tenés las escenas en una película que dura dos horas tenés menos escenas que en una serie que dura 70 capítulos claro entonces digo en ese tiempo tenés desde lo laboral desde la creación del personaje mucho más tiempo para desarrollar no el, el personaje sí y sí, tal cual, y en ese sentido para mí, yo pongo cara de miedo porque te escucho y digo, sí, sí, es una locura, porque también digo, bueno, ¿cómo haces para que ese personaje esté bueno, que no sea un embole, que no te empiecen digamos, a odiar acá? Que, que... Y, y bueno, nada, eh, ahora de a poco, hace poco filmé una serie sobre Rodolfo Walsh, eh, se va a llamar 1956, ya hay alguna cosita me parece... Como um, después, no sé, en algún momento te puedo... Pero um, eh, fue una experiencia y filmamos como con condiciones muy, muy desfavorables a nivel, a nivel tiempos y demás. Eh, y a ser una serie de ocho capítulos y filmamos 15 escenas por día. Era una locura también, ¿viste? Pero bueno, creo que, creo que está bueno poder contar esas historias también, ¿viste? Y para mí son un desafío y es un aprendizaje... Es, ser eh, el protagonista de una serie, ¿viste? Ah. 2001 se va a estrenar en, a fin de año, que es sobre la crisis de 2001 y, y de diciembre, y ahí también tuve una experiencia eh, diferente, porque es una serie mucho más grande, eh, pero también esto de poder contar un personaje en más tiempo, con más escenas, entonces eh, te pide administrar quizás de otra manera, también a la vez está bueno porque tenés más tranquilidad para contar cosas. Eh, a mí me gustan las películas en general, pero hay algo de las series que reconozco que es tan bueno que, tan bueno que es eso, que es esa posibilidad de darle vida, 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 vida. Y soñar mucho y este chabón en la segunda temporada, ¿entendés? Como claro, la, claro. De, de, y, y lo más lindo que me puede pasar eh, es que a medida que te que te van teniendo más confianza, te van dando más lugar a poder opinar y, y escucharte, y, y entonces como tu laburo es un poco un rol más importante, te escuchan más, y yo ahí ya puedo empezar a, a mí me gusta mucho meterme, inventar y, y pienso cosas, y, y, y está buenísimo, digamos, cuando te dan lugar. A veces tenés tiempo, a veces no, también eso es importante entender que... Que cada laburo es muy distinto, ¿viste? Hay laburo que vos llegás con dos meses que tenías ahí y a veces que decís, ah, mañana. Bueno, claro, sí, que... no sé, se enfermó jeans, el otro, <laughs> se enfermó uno, o le agarró un mejor laburo y se fue de tal lado y, te, y salen a buscar otro, que sos vos. Claro. Y de la noche a la mañana. Y de la noche a la, a la mañana, y la ropa te queda un poco grande, pero bueno, dale, lo hacemos igual porque el otro es la más grande que vos. Y te vas acomodando y ves cómo nada. Es oficio, ¿viste? Está bueno. Claro, o sea, ¿qué, qué diferente que es al, al teatro, ¿no? Porque, digo, como tener que elaborar un personaje de noche a la mañana, ya. Salimos grabando mañana. Y también que la, y ta, y entender que vas a tener vas a tener revancha. Vas a... O sea, entender que no es que tenés que empezar y, y entenderlo todo. Es como cuando conoces a una persona en algún punto. Yo te conozco eh, a vos y sé dos, tres cosas. Y a medida que pasa el tiempo te voy a ir conociendo más. Es exactamente cómo. eso. Es exactamente eso. Quizás... Eh, está el nervio de... ¡Uy, va a venir a comer! Tengo, ¡Te he hecho un quilombo! No, <laughs> te, te no. te agarra, si tú haces un quilombo y vos no, te vas a poner mal, entonces ese, ese comienzo... Ahora, si vos sentís que, tu casa, no sé, que las condiciones están buenas para recibir al otro, eh, lo que tenías que hacer lo hiciste, lo, que tenías, lo podés, ya hay algo de empezar así que te va a dar una tranquilidad que va a ser positiva en relación a Y sí, es conociéndolo y es... Yo me guardo mucho para... Para, para el encuentro con el otro, para la escena. No, 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 no me gusta ir con algo resuelto completamente. No, esto es así, ya sé cómo es. Claro, jugar a... con el otro. Sí. Para mí es determinante. Eh, me estabas mencionando que eh, está pronto, estrenas entonces un trabajo que tiene que ver con el 2001, un trabajo que tiene que ver con Rodolfo Walsh, que son dos producciones que me imagino que tienen una carga política muy fuerte, una carga histórica muy fuerte. Eh, recordemos Rodolfo Walsh. Eh, el autor de la carta a la las juntas, lamentablemente eh, muerto en, en manos de la última dictadura militar. En 2001, con la cantidad de vidas que se perdieron, la, la, la cuestión política. Trabajaste en el marginal, que tiene una cuestión también muy, muy potente a nivel violencia, a nivel marginalidad, y como esos lugares están. Digo, ¿Cómo te afecta en tu vida si es que te afecta pasar tanto tiempo elaborando un personaje que la pasa mal o en situaciones de violencia o estar permanentemente quizás haciendo escenas de que están todos los tiros o las piñas o cosas muy... Digo, ¿en algún punto te afecta emocionalmente trabajar hasta qué punto te involucras? ¿O no? ¿Tú, una tecla, salgo y no, ya está, soy yo? Eh, hay cosas que me afectan y se me hacen más complejas. Las cosas como que siento que necesitan... Eh, no sé, hay, hay laburos que son muy difíciles, que te pide como, como indagar bastante, digo, yo le tengo mucho miedo al papelón, ¿viste? A mí y hay algo de no creerle a eso que está sucediendo ahí que me obliga a tratar de ir lo más a fondo posible. Y a veces te dan mucha máquina y no está bueno. <laughs> me ha pasado que mi guillermo me ha dicho, "Es loco, cortala, basta, 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 basta con eso que estás escuchando." En, en una época que estaba con unos simuladores de esquizofrenia para porque uh. estaba la para Entre hombres, que es una serie que me encantaría que la vean. Eh, la bajaron de HBO Max, pero se puede ver si son inteligentes. Plataformas alternativas. Yo eh, plataformas alternativas, <laughs> véanla porque me parece que es una serie que artísticamente está buenísima es muy dura pero habla digo hay, es un momento complejo este no donde como estamos hablando y estamos pudiendo hablar de tantas cosas que han estado mal durante tanto tiempo como algo eh, digamos instalado ahora hay como un cierto pudor a abordar ciertos temas si no se deja clara una posición es decir eh, y, y esta serie es muy polémica porque me parece que, que, que aborda crudamente la, la situación de, de la violencia, de la transfobia, de, 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 de la violencia machista, de la, desde un lugar que no trata de dar explicaciones, es de decir, pero esto no es que, digamos, lo, lo entendemos, pero creo que, que hubo una mirada ahí un poco como, bueno, cuidadosa con que puedo ofendernos y creo que está buenísima y es un, era un personaje tremendo, el, el zurdo, y un personaje que, que, que escuchaba cosas y, y sí, te da maquinola. Y el de Santa Evita, que, que tiene que vivir una situación también muy... Claro, son Evita situaciones digamos, todos, todos trabajos? Y muchos sí, por suerte también ahora eh, tengo trabajos por estrenar que, 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 que son más livianos. ¿no? Eh, ahora se está mostrando una película que, que se llama Rinoceronte, que pronto saldrá, que es de un director santafesino. Santa eh, que hago un asistente social, que acompañe a un nene, digo, alguien más normal, o, o eh, qué sé yo, temas propios, que es una película donde también hago un chabón que, 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 que vende, vende y compra cosas, pero nada, to quiere tocar su, con su banda de rock. Y... Me imaginé que era algo musical, con ese nombre. Sí, 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 <laughs> no, va a ser muy musical y me saqué mucho las ganas. Es una película que filmamos en Uruguay eh, con Valeria Lois, con Ángela Torres y Franco Rizaro. Eh, y es una película que yo tengo muchísimas ganas de que se vea. Eh, me encanta lo que pude hacer, lo que pudimos jugar. Y, y nada, son todas cosas de colores muy diferentes. Hice una serie ahora que se llama Inadaptada, donde hago de psicólogo, ¿viste? de psiquiatra. Entonces, de estar del otro lado de los locos eran los otros durante un rato. Claro, pasaste de la Y fue muy, al a, y fue muy a, a medicarlos a los esquizofrénicos y también en algún punto estuvo bueno. Fue una, y en ese sentido para mí es importante porque eh, habla de que hay una apuesta de, 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 del casting, a animarse a que yo pueda hacer otras cosas y, y que no me encasillen en solamente el chabón que hace de este tipo de... Entonces en ese sentido para mí está bueno porque me abre el abanico y, y me deja indagar otros colores y hay laburos que que no es que estás todo el tiempo afectado pero ciertos momentos necesitas un nivel de concentración y de profundizar entonces no es que capaz no soy eh, como los yankees que dicen no le, no, no le puedes hablar porque está en el personaje pero bueno hay momentos que sí necesito como guardarme eh, aislarme eh, para eso uso mucho la música uso los auriculares eh, la uso la meditación uso, digo, uso diferentes cosas que tratan que, que me ayuden a generarme sensaciones que en general ese set y ese lugar no te la genera, porque eh, es como cuando ¿viste? te dicen, no, qué difícil fue una escena de sexo y decís, sí, claro, tenés 30 personas. Digo, todo es así en el cine. Nada de lo que sucede en el cine en un rodaje te genera condiciones ideales para que esa intimidad o esa suceda. Por eso es tan importante y por eso son tan buenas y buenos aquellas actrices y actores que logran eso, ¿no? que logran. Que la cámara compre eso, que le pase y demás, porque esto es completamente artificial, es una locura. Claro, hace poco la escuchaba en un reportaje que hicieron a Mariana Enríquez, la, la escritora de terror, en el, en el método Rebord, y ella decía como que la gente que le preguntaba si cuando ella escribía sus cuentos le daba miedo, y ella decía, ¿cómo me va a dar miedo? Si es, es un artificio escribir, o sea, es como si te da miedo el director, en el Resplandor le diera miedo el nene dando en el triciclo, ¿no? Como esto lo, lo montás como muy, muy desde lo artificial. ¿Te puedo pedir un poquito de agüita? Sí. Eh, okay. ahí me, me comentabas un poco esto de, de, de que habías estado escuchando voces para tratar de meterte como en ese lugar, <laughs> escuchando voz. Me sacan de contexto el recorte es, y más escuchando voz. Es voces que, es que, que jugar. sí, bueno, eso y de, también cuando preparaba el quiz escuchaba, escuchaba eh, cumbieros, a full y estuve. Bueno, eso, eso apuntaba a mi pregunta. Cuando tenés que elaborar un personaje? ¿Desde dónde lo encarás? ¿Desde el texto? ¿Desde cómo se siente? ¿Desde el cuerpo? Nunca desde el texto. Para mí el, eh, eh, es como. Hay una. El texto, el texto. Acá se habla del texto, el texto. Y para mí el texto. El texto es algo que. Bueno, si es tan importante el texto, ¿por qué es tan diferente el diálogo y a quien lo diga? Digo, sin ese texto no podés existir, pero ese texto no es determinante para esa existencia. Tenés que generar algo que sea superador de eso. Si no solamente estás diciendo el texto de alguien que estaba en su casa comiéndose un sándwich y escribiéndolo. Entonces, para darle cuerpo y carne a ese texto, me parece que, 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 que el laburo es, 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 es difícil y es grande. Digamos, no puedes existir solamente por el texto. Eh, sí en el texto podés encontrar todas esas eh, respuestas y, 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 y sobre el texto. Eh, digamos, es como una pieza musical, ¿no? eh, digamos, cuando uno habla de la escucha la, inter la interpretación, digo bueno, cada pieza cada uno lo puede interpretar de modo diferente y particular, y va a ser así. Digo, y en ese sentido, bueno lo más importante me parece es cómo apropiárselo, cómo lograr que ese texto deje de ser de aquel o aquella que lo escribió y sea de este tipo y no de otro. Y que, sea, y que no pueda ser de otra manera, digamos, que, que alguien diga, no, pero no podría ser de otra manera, digamos, es eso. Para que eso suceda, es, es, para mí eso es dificilísimo. Y, y, y a veces apelo a la música, a veces apelo a, a las imágenes, a veces apelo a, a, a que ese texto se te vaya revelando, digamos, yo eh, no creo que en una primera lectura pueda sacar conclusiones profundas, por eso cuando hace un casting es tan difícil, digo, yo en un casting... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué podés saber de eso? Más que decir ese texto. Entonces, bueno, ahí podrás mostrar algo de más. Mira, más o menos yo soy esto. Ahora, si me das a mí un tiempo, no sé qué voy a hacer. Y, y creo que cada laburo es diferente. Cada laburo es distinto porque, no sé, eh, en el, con el quiz fue pensar mucho qué tipo de músico era, de dónde venía, en un momento empezar a vincularme. Para mí era un. un, un bueno, era de estos cantantes románticos tipo Sebastián, tipo, eh, tipo eh, Miguel Conejito, digamos, de, de, de ese palo, ¿no? El tipo León Santafecino. este, Ay, amor. Totalmente. Y, y hay amor. Mi, 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 nene, mi nene, antes de hablar, ya decía: ¡Hay amor! Porque yo lo torturaba. Estoy escuchando. Leo sí Matioli. y en un, en un momento estuve escuchando mucho Leo Matioli porque me parecía que ahí había algo del tipo de cantante popular eh, y digo popular un tipo de barrio ¿sí? una formación académica eh, y, y, y un virtuosismo de voz sino con algo del carisma y de entonces buscar eso recordamos y, que era el personaje del marginal el personaje que del marginal preso, claro eh, pero Exacto. su característica de músico le daba como un rol en la cárcel importante en relación al. Era un tipo famoso. Exactamente, eh, era un tipo famoso ahí, pero con una fama un poco triste, ¿no? Porque le fue bien en algún momento, con un tema, nunca más. Entonces, entonces, ¿El ¿Es un chabón <laughs> que la tuvo que pelear como todos nosotros? Y en ese sentido me, me parecía que lo más importante era encontrar esa humanidad, ¿viste? Primero encontrarle la forma, y fui encontrándole la forma desde, digo, bueno, ¿cómo es este tipo cuando baila? ¿Cómo es este tipo cuando se baja del escenario? ¿No? Cuando, cuando tiene los quilombos que tiene, cuando se sube al auto y tiene la goma pinchada. ¿Entendés? Y, y, y la puta. Tengo que cambiar la, la cubierta, claro, ¿viste? Claro, digo, es un tipo normal, ¿entendés? Y, y, y a mí me gusta actuar gente normal, porque en el fondo creo que todos somos tipos normales con circunstancias extraordinarias, y a alguno le toca por H o por B, un lugar, un rol, pero en el fondo somos todas personas completamente frágiles e inseguras, con, con matices, ambiguas. Este, nada, entonces me parece que eso es lo más lindo de, de encontrar a los personajes y, y hoy hablabas de, de un poco de, bueno, las cosas históricas, con compromisos también, con cosas políticas, no sé, y yo trato de no enroscarme mucho ahí, de, de encontrar un poco el tipo que me toca, ¿viste? De ese tipo, ese tipo y después la obra habla por sí misma. Está contando algo, no estoy contando yo solo. Yo soy parte de una obra super, superior y superadora que es la película o la serie en cuestión, ¿no? Y entender eso también es importante. Que no es que la actuación, ¿viste? que, eso, que, que se juega todo en voz. Claro, ¿viste? Eso por eso para mí a veces hay como esa cosa de, de, de pensar que uno tiene que mostrar todo. A veces no tiene que mostrar nada más que estar ahí con eso. Y es una sola cosa, esto que está pasando acá. Entonces, eh, nada, eh, a mí me, me, me parece que, que, lo, que está bueno ese juego y a la vez eh, es el juego que me permite abordar los trabajos no desde un lugar ideológico, sino desde un lugar. Eh, y tampoco hablo de psicológico desde el análisis, sino además de un lugar que está vinculado a la, inter a, a, a la interioridad y a, y a la empatía. Digamos, a la empatía. Si yo me coloco en un lugar de opinión, solamente no puedo empatizar con eso que de debo empatizar. Tengo que encontrarle la mejor decisión, que diga esto, lo desestima. A veces doy peleas por cosas que no me parecen que estén buenas para el personaje o, o para el recorrido del personaje pero en general no desde un lugar que tenga que ver con no me gusta cómo me va a dejar parado ¿entendés? Claro. Me divierte lo patético. <laughs> pero, no, no, por favor. Es patético. De sí, manera? sí, sí, me gusta, pedir, tener miedo, tener miedo. Yo soy un tipo que tengo miedo, angustiarme. Yo soy un tipo que me angustio, digo, eh, quiero decir por la vida todo el tiempo. Es que me aburro viste, me aburro de que todos son malos y todos son me gusta cuando veo que son todos malos digo bueno yo soy Me dan miedo los malos. Me y eso da... ya a mí, ya me da una me, me, ya me genera a mí una, en ese momento como una, u, u, como una forma de existencia Hay un que, subtexto ahí sí de ahí que me como... permite estar jugar empezar a estar a, digamos, te, tenés que ir encontrando esos pensamientos y esas cositas que te, que te hagan creer esto que estás pasando acá no sé, a vos te de pasar también, ¿no? Decir uno, dos, tres, hola, no sé qué, ¿cómo sí, estás? Y estaba recién ahí tomando mata de atrás. Y mira, hola, no, perreando, una... no sé qué. Sí, sí, bueno, y después estás ahí diciendo, che, boludo, ¿cuánto.? La, sopo... eh, ah, la, la, vida, la vida es astreo, me no, pero. Me sacó de la ficha enseguida, ¿sí? ahorita viene ¡hola! Pero es así, es así. Llorando atrás de cámara, Juli, basta, por favor, el lunes. Este... Y pasa, pasa un poco eso. Pero me parece que somos todos así, y el error es cuando, cuando hay una expectativa de que el otro sea de una manera, ¿no? Porque hace bien algo, porque te gusta algo de lo que tiene o hace. Ahí ya es un problema. O sea, porque... que digamos que elaborar un personaje en algún punto es llenar un montón de información que no está. O sea, que no está en el guión, que no está en ningún lado, que vos te. Construís cómo es esa persona, cómo se siente, cómo. Sí, hay veces que tenés proyectos que, que quizás te dan una información tremenda y que vos, bueno, cómo hago con esta información, y a veces tenés proyectos que te dan una libertad enorme. Eh, Rojo, una película eh, que estaba ahí en el Reel, que es una película que si la pueden ver, véanla, que es hermosa, de Benjamin Neistat, un director muy joven y muy talentoso. Eh, mi personaje. La única información son dos cosas que dicen a lo largo de la película. Uno dice, era medio un hippie, me parece que era medio raro, dice otro. Eh, y el artista, dice otro, no sé qué. Y después este tenía un texto que era Nazis de mierda, hijos de puta. Y el nombre del personaje era Hombre extraño. <laughs> Hombre extraño, es O sea, hermoso. puede ser de un millón de maneras. Claro. Entonces, y Benjamín, el director sabía que ese personaje para su película era trascendente, es un personaje que tiene una aparición muy fuerte, muy contundente de entrada, y era un personaje que tenía que vibrar a lo largo de toda la película, y bueno, y ahí, por ejemplo, claro, me, tu, me fui inventando, me fui, hay otros, otros laburos que no, en el laburo que estoy haciendo ahora, siento que sí, que estoy, se está armando. Hay otros laburos que está todo mucho más claro, pero así todo encontrás que lo creativo y ese. empieza a estar en la cosa chiquitita, en lo que vas haciendo con tus compañeras de vestuario o demás. Che, mira, me gusta este esta cosita que tiene la acá, cositas que vas encontrando que ayudan, los anteojos, y coso, y la ropa, y ahí vas encontrándote y te vas armando. Eh, nada, acá me parece que. Que lo, más, lo que más hay que entender es que no, no, no es de una sola forma yo creo que ninguna laburo así es de una sola forma entonces la otra vez me encontré con una compañera eh, con una colega de, de chascomús que, está, que es parte de, 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 que organiza el festival de cine de chascomús y que y que justamente es un, un, uno de los bolos eh, importantes de ahí de esa escena de rojo que donde yo armo alto quilombo en un restaurante y el otro día me la encontré filmando inadaptada y me dice yo era y ella era ella y, yo, y filmó y la verdad que la, no la pasó bien porque es muy, muy, muy ingrato la situación del que cae hola soy la secretaria de hola hola vas a decirle, decirle buen día no claro, sé qué asesinado. no lo más contente no no lo vamos a filmar al final porque viste como que entonces yo trataba de que ella no se vaya frustrada de ahí viste de que en definitiva nada es determinante a ese nivel. Lo importante es que cuando vos vayas, o sea, a cualquier cosa que hagas, seas respetuoso, responsable. Digo respetuoso porque muchos no lo son. ¿Entendés? Muchos no dicen buen día, no saludan a sus compañeros y ahí, y ahí te desarmas una posible carrera. ¿eh? Te hacen, te, te, y, y, Dispen, y sin embargo y, y, hay gente que es famosísima y que... Hay gente que es famosísima y es muy mierda y lamentablemente las leyes del mercado hacen que sea más importante lo que puede generar esa persona que lo que puede pasar humanamente alrededor. Ojalá que cada vez menos sea, sea así. Pero bueno, si intentamos ser buenas personas y, y, y hacer lo que, lo que amamos, me parece que también es entender que el laburo del otro es muy importante. ¿no? Entonces... Eh, escuchar, aprender, entender que, que, que en el otro hay un trabajo que digo, uno es parte de, sobre todo en el cine, ¿no? De algo que esa escena en el restaurante, ¿de qué escena en particular? De Ana, la escena vos, de rojo, de la escena de rojo, eh, justamente es un personaje que llega. La película del protagonista es Dario Grandinetti. Es una película que, que es muy interesante porque habla un poco de, de, de todo el caldo de cultivo que, que, que se estaba viviendo previo al golpe de estado del 76, pero no apuntado a, 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 más a lo panfletario de, de, de la problemática, sino como algo del clima social. Y es muy interesante donde está puesto. Este es un personaje que da un restaurante eh, de un pueblo bastante paquete y, y, y arma flor de un flor de, de Bolonqui. Este. Pero. Y es un personaje que va a generar una tensión muy fuerte en el personaje de Grandinetti, ¿no? Eh, fue una escena para mí de las, de las más gozosas, eh, porque son escenas que no siempre tenés la posibilidad de hacer, donde podés hacer un despliegue expresivo tan grande. Por eso también me gusta el cine de terror. Porque podés rebardearla claro. toda, ¿viste? podés hacer un par de cosas que es una cosa más costumbrista o no podés. No tenés tanto margen, claro. No, expresivo no. Y acá de pronto, en rojo, nada, el personaje a la vez sentía que pude, que pude condensar algo de, esa, de ese laburo de, de poder generar una interioridad sin información, sin que se cuente, y que vos digas, bueno, este tipo, ¿quién es? ¿Qué le pasa? Porque está así, no solamente un violento, alguien que solamente claro. entre y grita y dice, bueno, este... Y, y, y ahí está, me parece, que, me parece que es eso. Ah, es eh, esta, esta escena, escena sí, es esta escena. Se pueden poner en full screen. Esta es la escena de la que estaban charlando sí, en el chat y la que estamos nombrando con gran dinero. Este... Sí, esa es esa escena. Listo, perfecto, le pongo el audio. Me gustaba, me arreglo a mí. Con, con Peter. <laughs> Ten un caso mirando para, para cualquier, como un idiota. <laughs> eh, mire, doctor, acá el señor. El está... problema es que me ves parado acá como un idiota, esperando. Te quedas sentado ahí sin consumir nada y mirando para cualquier lado. Desentendiéndote. Mientras tanto, yo me quedo acá parado como un imbécil. ¿Quieres sentarte acá? No es que quiera. Y lo que corresponde, a ver si me entendés. ¡Hijo de mil puta! ¡Hijo de puta! ¡Nazis! ¡Nazis ¡Nací de mierda! ¡Hijo de mil puta! ¿Qué pasa? ¿Qué se piensa que son nazis de mierda, ¡Hijo de puta? ¿Qué hacen los locos? ¡El loco estoy yo! ¡El loco estoy yo. yo! No, me parece increíble que el contraste expresivo entre vos, que estás completamente sacado, y Grandinetti, que no se le mueve. Sí, y ahí falta todo un momento donde Grandinetti me, me, me dice todo un texto donde me humilla y me, y me dice. Algo así como que bueno que se nota que sos un tipo grande que tiene problema con todo el... Y me empieza a hablar adelante de todo el mundo y este tipo solo lo escucha y. Engrana. Y, y nada, y son situaciones desde la actuación eh, maravillosas, inmejorables. Bueno, esta escena de Monzón también, ¿no? Que son. son... No siempre tenés una escena de establecimiento donde te puedes encontrar con el otro. Digamos, hay una necesidad de inmediatez y de, de, de velocidad que a veces van en, va en desmedro de, de, de lo dramático y del encuentro. Entonces, cuando tenés la posibilidad está buenísimo poder, poder morder. Claro, que te den ese lugar. Sí, sí, está buenísimo. Increíble. Y bueno, para ir eh, cerrando y despidiéndonos y liberar a este actor tan demandado que veo que está haciendo malabares con fuego para poder venir a la entrevista porque está filmando de todo. Estuvimos charlando un poquito detrás de cámara, no miramos podemos buchonear mucho. No, hay, hay cosas que no se pueden decir, gente, hay cosas que se pueden decir. <laughs> pero se viene, el famoso se viene cositas. ¿eh? Estuve ahí igual 2001, si la podemos escuchar. Sí, se viene la 2001, que se va a estrenar. Eh, ahora estoy en Santevita y en Supernova, que son dos series relativamente nuevas. ¿Saviste? Que estoy la recién. Que la que pueden vi... ver. ¿Cómo? Con Grindetti, pero no tenés escena con él, ¿verdad? No tengo escenas con no, Grandinetti. Bueno, la escena del cadáver, perdón, que est estuvimos sí. mirándola y hablando de... De, de tensión y de ponerte en un lugar re extremo, sí. digo, fuerte, fuerte, fuerte extremo. Fuerte, sí, yo estoy muy contento con, con, con Santa Evita y con lo que pude hacer ahí, con el encuentro con, con Alterio, eh, poder actuar eso, digamos, poder actuar, tratar de, 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 de llegar a, no te digo entender, pero sí... Eh, Vivenciar un poco ese nivel de odio, decir, ¿cómo algo? ¿Cómo puede pasar? ¿No? ¿Qué te mueve? Digamos, ¿qué te mu ¿Dónde? ¿Y esa locura? ¿No, ¿No te da miedo, Diego, de meterte en esa cabeza? O sea, porque te tenés que meter en la cabeza de un psicópata en un punto. Sí, por suerte no estoy loco y me voy a mi casa y abrazo a mi nena. Obvio. Claro, obvio. claro. Eh, ahí. Pero, obvio que te, te pones. Te, te, digo, yo filmé Santa Evita y a la vez muy cerca de Fimecos de un crimen donde que es una película que está en hbo donde vivo dos situaciones muy extremas con niños recién nacidos y yo estaba teniendo a mi niña ¿no? entonces era terrible porque te, en una yo era un un, un un asesino de niños en otra me mataban a mi niño en otra por un accidente mataba a mi mujer embarazada de un niño Ay, y de golpe no, no. yo estaba ahí con mi beba Ay, y, y estudiando las letras y y tratando, y digamos, y no es solamente estudiando la letra, es decir, bueno, en un momento yo no es que hago <laughs> y ya está. Digo, como para poder lograr una emoción eh, acorde a, a semejante dolor, te tenés que vincular con ese dolor. Y, y la verdad que no estaba bueno, pero a la vez estaba bueno sentir lo poco bueno que estaba y la incomodidad que se generaba en Santevita, esa sensación. De, 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 de las escenas en, en el altillo de mi personaje. personas que están en los capítulos dos, tres y cuatro, pero hay algunas escenas ahí que yo me acuerdo que nos fuimos del set y todos nos íbamos un poco como. Qué feo lo que acaba de pasar acá. Claro. Y que o sea, qué bueno, ¿no? Como decir, bueno, algo de lo que teníamos que contar, lo contamos. Y lo contamos haciendo algo que fue horrible, que no estuvo bueno cuando me cagaban a trompadas en el marginal. No es que me que la pasaba bien y, y qué divertido hacer esto, pero qué bueno poder lograr un nivel de verdad que genere ese nivel de, de, de impresión. A mí eso me genera un placer muy, muy extraño. Y hay no, un personaje que tenga ganas de hacer, que digas, oh, me muero por hacer este personaje, no sé, quiero lo lees en alguna novela o no sé, en la historia misma que decís... A mí me gustaría ser el eternauta. Eh, bueno, en el chat lo estaban poniendo, chat? ¿podés ¿en creer? ¿En serio? Sí, están pidiendo chat por chat? vos. Pero eh, Saulo, por favor, que me, lo, eh, me lo primero me, pare... me soñaría con hacer ese personaje, pero bueno, tienen que morir como 10 actores antes. Lo primero, eh, lo, no. lo primero que leí era, tiene que hacer el gran alta, te juro. No, dale por, ahí. No, dalo por ahí hecho. Ahí estamos, No, pero Lorenz. bueno, después me gusta mucho, más que un gran personaje, espero tener buenos personajes a lo largo de la vida, ¿entendés? Como... Esta, yo creo que hace años que Diego tiene que hacer Juan Salvo del Eternauta. Decís el a Netflix, amigos. Ah, Que están ahí, no Está ahí, está, está preparando. Parece que está ahí ese proyecto. Está ¿no? tentando, ¿no? No, es un proyecto que está ahí, pero creo que es una cosa. Que está? Sí, sí. Eh, me están esperando que. Hay que volar a Darín, hay que volar a... No, aguanta, yo, creo que, yo creo que ella no está ahí en esa pelea, creo que hay, No, pero hay muchos, hay muchos. Decirle, no, si lo hago gratis. No, yo lo hago. Es un proyecto para hacer eh, de cualquier manera. Pero después me gustan mucho los. me gustan los cantantes, eh, como los cantantes populares, pero me, me gustaría ser una de folcloristas. Me, me encantaría ser uno de familia de folclore viste como de los carabajales los, sí. los, me, me encantan esos es me, los pero, pero me gusta la bueno pero me gusta me gustan esos mundos me gustan los mundos de los de los artistas de los pero porque me divierten no eh, me gustaría sí son cosas que me gustan pero yo yo disfruto de, de, de hacer y que y no de hacer una sola cosa que, que me, me traigan cosas que me sorprendan este, eso, eso, que no me falte el laburo. No, por favor. <laughs> y, que no me, y que no me echen de mi casa. <laughs> Hay que alimentar la boca Para. de esa nena que <laughs> nació en el, en el que nos contabas. Me llegó una data que eh, actuaste con tu compañera y tu hijo o hija. Sí, eh, bueno, nosotros tenemos algunos cortometrajes hechos eh, con Victoria Andino, que es una, mi amiga del alma, María Victoria Andino es directora, también Platense. Noelia Bergini, que es mi esposa, los protagoniza. Y en uno actuó Bruno y en otro actuó Camelia, son dos cortometrajes, uno se llama Aldana y León, se mostró ahora en, en el Encuentro Nacional de Mujeres, eh, otro se llama El Escape, son cortos que a mí me enorgullece mucho ser parte porque son, son cortos hechos por un equipo eh, de mujeres casi 100%, eh, hecho completamente a pulmón y, 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 y como esta búsqueda... Digo, mi esposa es actriz también, de, 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 de espacios de actuación cuando no los tenés. Y ahora en Uruguay, cuando fui, fui a filmar eh, temas propios, que mi familia me iba a venir a visitar, eh, se les cayó una actriz y yo dije, es Noelia. Digo, es Noelia. Está. O es sea, ya le pagaste el pasaje, ya le pagaste el estadía. Claro, digo. Era su y frente. aparte no era que era un personaje así, y la verdad que estuvo buenísimo y fueron muy amorosos. Fue una experiencia espectacular, pudimos filmar también, eh, fue muy divertido porque hicimos de, como de dos tortolitos que se acaban de conocer. Nosotros, ella estaba puerpérica, estaba la, la beba recién nacida <laughs> y nosotros estábamos en una pareja. situación, 8000 años de pareja y, y, y con una beba de, y otro pibito ahí en un quilombo y haciendo cuando yo le cantaba canciones, nos dábamos besos. Este, hacía que tocaba el bajo y me hacía el banana con ella Fue muy divertido. Qué hermoso. Este, y, reavivando la llama. Sí, reavivando claro, la claro, llama. Recordando las primeras citas. No, y de ahí directo al Hippoblog, ¿viste? Claro, <laughs> de Obvio. Pompe, a poner pompis en cuellitos. Sí. De bebés. Bueno, hermoso. Eh, nos vamos a ir despidiendo. Una última pregunta. Puedes no fundamentarlo, puedes simplemente decirme o puedes fundamentármelo o contármelo brevemente. ¿Cuál fue tu trabajo? Favorito, eso que decís, esto la rompí, la rompí. No. Eh, con esto es mi carta de presentación. Si, me tienen que, si tengo que ir con el director más importante, un, el que mi favorito me dice, a ver, vos qué hiciste. Lo primero, ay ah, Nati Maldini en el chat, un besito Te hermosa, oh, hola. Bueno, una honore. genia, Nati. Y Nati y Jorgito. Capos. Eh, compañeras y, com, y compañeros que, digamos, los chicos no, no, compartíamos todo, todo, todo el camino de curtirnos, ¿no? Ellos también han hecho un camino. Me pone tan contento que le esté yendo tan bien, porque sí. ellos eh, hicieron, digo, Jorge Pinarello, su compañero... Capo de Jorge eh, te le mandamos un beso. Que nada, me acuerdo cuando, cuando tenían su centro el, el, en el escudo, acá, su espacio, y, y, y generaban sus cosas. Y esto es hacer. Yo hablaba, hablaba de esto, ¿no? Para mí ellos también son un, un gran ejemplo. Acá en La Plata hay varias, varios chicos y chicas, ¿no? Los de Tangram, los de... Digo, hay un montón de gente que no me voy a poner a nombrar porque pero que, 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 que dan el ejemplo de que hay que hacer más allá de, de las condiciones y de los resultados. Eh, yo no sé si hay un solo laburo, ¿viste? Eh, sé que hay laburos que me abrieron puertas, como decir, bueno, hubo laburos que en momentos claves eh, me ayudaron, como siendo yo el de Kryptonita y el de Un Gallo para Esculapio, porque después siento que el de Monzón también me ayudó, eh, 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 y también... Eh, no sé, siento que el de Santevita, por ser un trabajo eh, más, más actual y ya en un trabajo de hace 3, 4 años y, y en un contexto tan grande y tan difícil, una expectativa tan grande, con gente muy grosa alrededor, digamos, porque siempre es eso, decir, bueno, no, no ser vos el que la arruine, ¿viste? Claro. Yo no quiero, no quiero ser yo el que la cae Con no arruinarla ya estoy contigo. Yo con no. Y a, a, qué no, a no arruinarla. A no arruinarla y, a veces, va a no arruinar Es que, la es un, viste, romperla. ¿Qué romperla? ¿Qué es romperla? Para ir a satisfacción, decir, ah, qué romperla, la Romperla, por eso te digo, vos no podés saberlo al momento de hacerlo. A mí me parece que la sensación de romperla es, lo más, lo más cercano que puedes estar a eso es, estuve ahí. Lo que pasó ahí, pasó. Lo que intenté que suceda ahí, por un momento, fue mágico y, y, y había algo ahí que sucedía y era particular, buenísimo. Fue posible, ¿cómo te sonó? Y te vas con esa sensación. Te vas con esa sensación. Después es otro que dice, che, la rompiste. Pero uno cuando quiere romperla en general hace de más. Sí. Claro, claro. Es como el que como el que se pasa, como el que es muy habilidoso y decís para. Ah, y te pones el jueguito. Largala, y largala, <laughs> largala. Viste que te volvés loco en la cancha. Decís, ya está, ya te vi. Claro. ¿Entendés? Bueno, es entender eso. Eso es... Entonces, a veces romperle es decir, mirá mm. qué bien que estoy en este lugar, que es un lugar de acompañar. Es entender tu lugar, ¿viste? Mm. Viste cuando Messi le hace el pase a Di María en la final y Di María mete el gol y ganamos en la final. No, da, pero... Era un pase, no, no, lo hacía y el gol no llegaba y no lo hacía. Pero ent entender que a veces <laughs> sos, jugás de 5, a veces jugás de tres, a veces entras 15 minutos, a veces entras todo el partido, a veces vas a entrar un rato. Entonces, es como, ent como si sos eh, un atleta y corres 100, 200, 500 metros o 10.000. Tenés que... Cada, ca cada carrera te exige y te pide cosas diferentes. Entonces... Entiendo que lo que te va a dejar contento de tu rendimiento personal van a ser cosas distintas en cada uno de esos casos. En este caso es, es lo mismo. Es decir, estuve ahí y se me presentaron problemas, pero a pesar de eso los resolví. Buenísimo. Eh, fue, fue una mierda, todo, pero se quedaron contentos. Buenísimo. Eh, pensé que no iba a poder decir ese texto y después... Lo... Buenísimo. Viste, nada, porque es tan efímero. Eh, entonces lograr que, que, que ese momento realmente sea para vos un momento que, que, que la locura de alrededor no te lo consuma vos venís vamos de... acción entonces entendemos seguir ahí claro claro bueno y eso es algo que es lo más difícil no es como la sensación de llego a la gran ciudad que a los platenses o a los del interior también nos pasa cuando vamos a Buenos Aires es como que tiene una energía que, bueno, ¿sabes? te devuelve como el mar, ¿viste? Hasta que en un momento empiezas a cachar, empiezas a caer y vas entendiendo el ritmo. Digo, eso también es parte del aprendizaje. No sé por qué llegué a esto. No, ya pero me encantó, me encantó, me encantó. Encontrar un valor en cada uno de los laburos que uno hace sí, sí. funciona de diferentes cuestiones. Sí, sí. Bueno, ahora si sí, te liberamos, te dejamos seguir trabajando con tu vida muy atareada. Muchas gracias por acompañarnos. Diego Cremonesi. Gracias. Nos acompañó en el stream de la provincia de Buenos Aires. Una vez más, gracias a todas las personas que están en el chat para sí, acompañarnos. Sí, gracias a todos los que han escrito, que, que quizás no lo, no lo respondimos puntualmente. Muchas muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos entonces probablemente el viernes por este mismo canal. El ah, porque es lunes, perdón. Estoy chica ya un nivel de quemada Forchi. Nos vemos entonces el miércoles por este mismo canal, a la misma hora por el mismo canal. Les mando un besito. Gracias por acompañarnos. Adiós. Chao, chao.